La verdad es que en el extranjero es donde se aprovecha mejor las condiciones y los grupos de entrenamiento. Ahora he recibido una invitación de un grupo de entrenamiento de muy alto nivel, en donde tres de los cinco quedaron top 10 y ya clasificaron a las Olimpiadas. También el alemán, el que quedó tercero, el noruego y el finlandés. Y después vengo yo. Vamos a juntarnos con los entrenadores y vamos a hacer un plan. Ya tienen un plan de entrenamiento al que me he sumado y va a ser una pretemporada con miras al próximo año. Y después vamos a hacer distintos ciclos de entrenamiento en donde sea necesario y convenga más. ¿Dónde va a ser esta pretemporada? ¿Por cuánto tiempo sería? Bueno, de acá me voy a. Bueno, tengo un campeonato en Paracas que va a ser el evento test para los Juegos Panamericanos, donde tenemos que asistir porque somos locales, digamos. Y luego paso una semana más aquí y luego me voy a Japón, por un mes casi, ahí empieza el circuito mundial de vela en Japón. Son tres campeonatos importantes del circuito mundial que dan 200 puntos. Y el primero lo han movido a Japón por el hecho de los Juegos Olímpicos. Va a ser ahí ahora en septiembre, entonces voy a estar ahí entrenando, después compito y después vuelvo a entrenar. Por 3 semanas y media creo que voy a estar. Y luego voy a tener un par de semanas de tests físicos en Estados Unidos con mis preparadores físicos que son de ahí, para luego salir en noviembre, en principios de noviembre hasta el 20 de diciembre, estar en Cádiz, España, en donde las condiciones son muy variadas, el clima no penaliza tanto. Y vamos a estar ese grupo que te comenté entrenando ahí ese mes y medio. Son los segundos Juegos Olímpicos que clasificas, que es el primer peruano clasificado. ¿Qué representa esto para ti personalmente? La verdad es que yo no me planteo clasificar primer peruano. Es algo que sucede por el deporte que hago. En la vela, el tema, clasificas al país, no clasificas como individual. Entonces, los países necesitan tiempo para poder definir a quién van a mandar a los Juegos Olímpicos y por eso les dan los clasificatorios con tanta anticipación. Pero la verdad es que es un alivio para mí y mucha felicidad de haber conseguido el cupo tan temprano. Y sí, es como, también estoy feliz por haber conseguido, por ser el primer peruano de la delegación y abrir este como que camino para que el resto de peruanos, para que sean muchos los que vamos y al mejor nivel, ¿no? La federación va a ser un selectivo, que se han comentado cuándo será este selectivo o han hablado directamente contigo para decirte, ¿sabes qué, Estefano? Queremos que tú vayas, que tú seas el representante. No, todavía no. Acabo de llegar de Europa, donde fue el Mundial, y hoy día a las 6 de la mañana, entonces no me he juntado con ellos, pero tengo una cita con ellos en las semanas que vienen, y ahí lo más probable es que hablemos de ese tema. No sé cuáles son sus planes para Río, por el hecho de yo haber conseguido la clasificación por méritos propios y en un buen resultado. Me hicieron una carta en donde me dijeron que podía, que no me preocupe, que no iba a haber un clasificatorio interno y que me dedique a entrenar a tiempo completo para Río, sin estrés, ¿no? Y yo creo. Vamos a ver qué dicen ahora. Para los Juegos Panamericanos hay un clasificatorio por el hecho de que el cupo va al país porque lo organizamos y nadie consiguió el cupo. Entonces, más o menos que están obligados a hacer un clasificatorio. Pero vamos a ver qué deciden y si es que hacen un clasificatorio o algunos países también tienen un comité que evalúa la performance de los atletas y en determinado tiempo decide a quién van a mandar. No, ahora, en el caso de que se dé que la federación te indique que tú eres el que tiene el cupo, ¿sientes que al haberlo logrado con tanta anticipación tienes una obligación de tener una mayor preparación, una mejor preparación? Sí, obvio. De hecho, no es que sienta presión, es que me motiva y me ayuda a mi preparación, porque yo en ningún momento dudo de la preparación que vaya a tener, sino que la preparación cambia dependiendo de cuál sea el objetivo. Si es que ya se consiguió la clasificación, la preparación puede ser mucho mejor, porque ya se va a Tokio más, se ve el tema logístico.
y no tengo que prepararme para el siguiente clasificatorio, ¿no? Entonces eso me saca mucha presión de encima y me ayuda a poder entrenar de una mucho mejor manera para y con miras a Tokio y a Lima 2019 también. Pero ¿el enfoque va a ser primero en Lima o ya todo lo tienes pensado para lo que es Tokio 2020? El enfoque yo creo que es para ambos. Los dos son eventos en donde yo quiero llegar en mi pico de rendimiento. En la vela no es que llega a un pico cada 2 años. Es que puedes en 3 meses llegar a tu pico, después tomarte un poco de descanso, hacer unas competencias un poco más relajadas, que de buen nivel, pero en donde no tienes una meta como ganar oro en los Panamericanos, ¿no? Tan importante como eso. Entonces, yo creo que ambas van a ser competencias en donde yo quiero llegar en mi pico de rendimiento y se va a hacer el trabajo necesario y ya está hecho la investigación necesaria para saber cómo llegar al pico de rendimiento cuando empiecen los Panamericanos y cuando empiecen los Juegos Olímpicos. Estefano, ya hablando netamente del Mundial, en donde por países ocupaste el puesto número 13, fuiste el penúltimo cupo conseguido. ¿Sientes que si no lo hacías en esta oportunidad iba a ser mucho más difícil obtenerlo después? Yo creo que iba a ser difícil. Yo creo que conseguir los cupos se vuelve un poquito más fácil mientras más cerca de los juegos estés. Pero el problema es que si consigues los cupos del final, el estrés que has tenido y la preparación no ha sido la misma que si consigues los primeros, ¿no? Entonces, para Río clasifiqué en el segundo clasificatorio y son 4. Y para Tokio ahora en el primero. Entonces yo la verdad es que no me imagino clasificando en los Panamericanos, porque es mi meta y que mi meta sea clasificar en los Panamericanos me desviaría mucho y yo creo que me desconcentraría y no me garantizaría ganar una medalla, ¿no?